Hola, hola, muy buenos días, amigas, y bienvenidos al programa Eviso Ideas Creativas. Como siempre, llevándoles ese talento que les encantan, aprendizajes, talento que ustedes por allí conocerán día a día y se pegarán a todo ese arte manual que ellas aquí día a día presentan. Hoy tenemos dos talentos nuevos. Ustedes saben, mis queridas televidentes, cuando son talentos nuevos están un poco nerviosas, pero eso es normal porque es su primera vez. Toda primera vez es así de nervios. Mas sin embargo, le damos la patadita de la buena suerte el día de hoy, que después de, como dicen todas, después de Bisú, hay, siempre como ellas lo dicen, hay un después, un antes y un después. Esperemos que con estas dos invitadas pase lo mismo y sientan esa receptividad que ustedes día a día dan a través del programa de Bisú Ideas Creativas. Tenemos dulces, deliciosos, puros cupcakes. De Iris K, por allí en la cuenta en Instagram, Iris K. Y después, en el último corte, vamos a conocer quién es la creadora de estas bellas cartucheras y estuches portacosméticos, su nombre artístico y lo creativo. También su cuenta en Instagram, así que bien pendientes porque el programa de hoy es de colección. Bienvenida Iris, por primera vez, pero con nosotros no, ya tiene como tres eventos, pero dije, esta vez la meto en pauta y no se me escapa. Aquí no hay excusa y hoy está aquí. ¿Qué nos presentas el día de hoy? ¿Cuál es tu propuesta para que todas las personas lo conozcan, Iris? Para hoy pienso decorar unos ponquecitos, enseñarle a hacer estas rositas y a decorar un poquito, que es bastante sencillo, se ve muy bonito y es muy sencillo. ¿Qué ofreces tú a las personas que te están viendo? Véndenos tu producto. No, de todo en repostería, cupcakes, brownies que los estoy sacando ahorita al mercado, tortas, mini cakes, gelatinas, todo para las fiestas infantiles. También ofrezco todas las tardes, yo publico mi cuenta en Twitter, @iriscake, la merienda del día. Yo les hago entrega a domicilio de merienda. Me llevo brownie, no sé qué, raciones de torta y se las llevo a su casa. Todos me escriben por WhatsApp y yo les llevo la dirección. Un delivery, así. Exacto, un delivery. Ay, pero qué chévere. La entrega es gratis, la entrega es totalmente gratis. Bueno, tienen que pagar por esto. Lo que es gratis es la entrega. Exacto. Ella llega hasta tu casa, toca tu puerta, aquí tienes la cajita de cupcake, que miren la presentación. Todo es que la presentación cuenta mucho. Miren esto que tenemos por acá, su tarjeta, el detalle. Eso es lo que llama la atención de estas emprendedoras. Así que ya saben, Iris K tiene de obsequio una cajita, ¿no? Una cajita. Una cajita con unos deliciosos cupcakes que obviamente tienes que retirar el día de hoy. El número de contacto 0426-580-4078. 0426-580-4078. Yo lo tengo que decir públicamente, ya el año pasado me dio un obsequio de uno con un Toronto y eso estaba delicioso. Y le digo, yo no me lo comí al mismo día, sino me lo comí como a los dos días y eso estaba fresquecito, así, esponjosito. Le digo que es 100% recomendado. Bueno, vamos a comenzar de una para no perder tanto tiempo porque tenemos varias invitadas. Ok. ¿Con qué iniciamos? ¿Te ayudo? Vamos a hacer la florecita primero. Ok. Que es lo primero. Le agarramos la masa de fondant. Para que vea más o menos. Voy a quitar este de aquí. Ajá. El fondant lo amasamos con un rodillo. Antes de trabajar las masas, como ella siempre se pega, hay que poner un poquito de manteca en el espacio donde va a trabajar. Yo utilizo, comida delicada, utilizo un individual. Perfecto. O un plastiquito también pueden poner ahí, cosa que no se pegue. Ok. Debe ser un poquito de manteca, un poquito, porque si no queda muy brilloso las cosas y se dañan también. Con el rodillo estiramos. O un rodillito especial, ¿no? Es un rodillito especial, sí. Un rodillito pequeño, un rodillito. Perfecto. Vamos a cortar unos cortadores circulares, pues dependiendo del tamaño que ustedes quieran sus rosas. Yo voy a cortar tres circulitos pequeños, tres circulitos un poquito más grandes. Te tiro por aquí. Voy a repetir el número de contacto de Iris, 0426-580-4078. Tiene día a día deliveries así bien dulce, bien delicioso a la hora de la merienda.
Y bueno, puedes escribir a través de su Twitter para que puedas disfrutar de esa merienda. Tú haces tu encargo y la entrega es totalmente gratis. Eso es lo mejor, qué bueno. Ok. Para hacer la rosa, lo único que vamos a hacer, después que tenemos los círculos contados, ponemos uno, usamos pega. La pega es agua, esa es la pega. Con un pincelito pasamos. Si quieres pegar algo un poquito más fuerte, le echas un estabilizante que se llama CMC. Se pone un poquito más fuerte la pega para pegar cosas que de repente estén más sequitas. Claro. Más porque depende que de la masa también, ¿no? Exacto, depende de la masa. Echamos peguita aquí. Pegamos uno al lado del otro. Tampoco se le puede echar mucha pega porque queda aguado y el saque el agua es enemigo del azúcar, lo pone pegostoso, entonces tiene que ser un poquito nada más, cosa que active como el pegamento de... Claro. ¿Y dictas cursos? No, todavía no. Todavía no, pero después de hoy, yo le aseguro que ella se va a decidir a dictar cursos. Nos vamos a la primera pausa comercial. Hoy estamos obsequiando, tenemos dos obsequios. Uno cortesía de Hilo Creativo, que nos estará acompañando en el último segmento, y ahorita de Iris Cake. El número de contacto de Iris Cake es el 0426-580-4078. Con esa información nos vamos, pero tú te tienes que quedar ahí sentadita porque al regreso vamos a terminar de decorar este delicioso cupcake. Bueno, amigos, estamos de vuelta en vivo. Estamos aquí con un montón de papeles, todo pasa. La gente, bueno, full escribiendo, muchísimas gracias. Las personas que están llamando, el programa es en vivo, no podemos atenderles porque no nos da chance. Entonces agradecemos enviar mensajito de texto. Me piden el teléfono de la segunda invitada, se los voy a dar, es Hilo Creativo 0412-091-2049. No se los debería dar todavía porque es en el último corte. 0412-091-2049, le pueden ir escribiendo porque ahí hay una pequeña muestra de lo que ella hace. De todas maneras, entran en Instagram y lo creativo, van a ver unas bellezas que ustedes van a quedar así, wow, talento monaguense, sí señor, talento monaguense. Ok, después que tenemos esta serie de círculos. Esto es muy sencillo, le paso una lineecita por el medio. Vamos a ver si me hacen la toma cerrada, por favor. Por el medio, y comenzamos a enrollar, ya de aquí es puro enrollar. Después que enrollamos, cortamos por la mitad. Y ya tenemos nuestra rosita. Aquí la muestras acá. Ya tenemos nuestra rosita, muy sencilla. Le acomodamos los detallitos, las hojitas por aquí. Y eso es todo. Mira, vale, pero. Y salen dos de una vez. Qué bueno. Y todo parte de varios círculos de diferentes tamaños. De diferentes tamaños. Eso es todo. Chévere, me gusta así eso. Así pueden hacer de varios colores. Ya yo traje aquí de una vez, listo. Baja un poquito la mano para que puedan. Ahí está. Un ponquecito ya con decorado para ahorrar tiempo, ¿no? Eso es lo único, igualito. Se le pone un poquito de arequipe o de ¿cómo se dice? Gel neutro. Ajá. Para pegar el fondant al ponqué. Se corta un circulito, el tamaño de ponqué, uno mide y lo pega. Y esto lo pega igualito también con agua. Y seguimos pegando. Las flores que hicimos, le colocamos un poquito de pega, las colocamos aquí, agarramos la otra, más pega, y seguimos decorando. Esta ya yo las traía hecha para ganar un poquito. Tú ofreces los cupcakes, pero en sabores que... Háblame de los sabores, de los tipos. Miren esto que está acá. Con una galleta, esto es un mini cake, ¿se llama así? Un mini cupcake. Mini cake son tortas pequeñitas, no, ese es un mini cupcake. Ah, ok, miren qué lindo, y con su galletita y todo. Mira, de sabores tengo varios, o sea, muchísimos. Obviamente los básicos, vainilla, marmoleada, chocolate. Tengo choco arequipe, choco fresa, zanahoria, piña. ¿Los de Red Velvet. ¿Qué te puedo decir? Oreo, samba, cocosete,
Wow, o sea, tienes para deleitarte. Sí, chocomaní, sí, todo lo que a ustedes se les ocurra quieran pedir, eso se lo hacemos. Qué bueno. No hay ningún problema. ¿Con cuánto tiempo de antelación, Iri? Por lo menos dar los compromisos mayor cantidad de tiempo posible. Mínimo, y no le garantizo que lo pueda atender, una semana. Ok. También hacemos muñequitos modelados para las tortas, o sea, los toppings de las tortas. ¿Ustedes quieren? Eso sí hay que pedirlo con más tiempo para que se puedan secar y quedar bien. Perfecto. Yo ya traje estas hojitas para colocarse. Estaba buscando por aquí, pero no, sí, el stand 21. Iris va a estar en el bazar del Día de las Madres, organizado por Ebisú, así que las personas que quieran deleitarse, degustar de estos deliciosos cupcakes o de los brownies, acompañado de un cafecito, pues ustedes saben que pueden pasar por allá. Están número 21 en el Centro Comercial Virgen del Valle, a propósito de celebrarse el Día de las Madres, porque mamá, tú lo vales todo. Por allá te esperamos desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entrada totalmente gratis, seguridad, fácil acceso, distribuidos en la planta baja y la planta alta del Centro Comercial. Así que por allá los esperamos. Si quieres repetirnos más o menos en... ¿cómo lo trabajaste? Sin hacerlo, únicamente los moldes, para que las personas que sintonizaron tarde se enteren más o menos cómo llegamos a ese producto. Que sumamente fácil y sencillo, en un momentico sale esto. Ok, el fondant lo estiramos, cortamos tres círculos pequeños, yo agarré este más pequeñito, y tres círculos de este. Los pegamos en línea, uno al lado del otro, y enrollamos, picamos por la mitad. Cualquier cosa, bueno, nada de esto, yo les puedo poner un tutorial en mi cuenta de Instagram para que puedan ver cómo se hace, porque es sumamente sencillo y tienen un producto que de verdad les da elegancia y pueden hacer muchas cosas con severísimo. Bueno, señores, ella es Iris Kay. Por ahí invito a seguir su cuenta a través de Instagram. Ya saben, tutorial pendiente, un obsequio por acá, cortesía de Iris Kay. Estará en el stand 21, Centro Comercial Virgen del Valle, 29 y 30 de abril. Así que, ¿qué más nos queda? Que ustedes se queden allí pendientes del programa de Viso Ideas Creativas, porque al regreso vamos a conocer al talento que hace, a la emprendedora que hace, la encargada de hacer estas bellezas y lo creativo acá en Ebisú Ideas Creativas. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, amigas, estamos de vuelta. Aquí tienen a la creadora, yo tengo por acá, como dice uno, la chuletica, a la creadora de todas estas hermosas cartucheras y lo creativo. Por ahí está la profe Carmen Suárez y yo le muestro esto. Mira, que ella es fanática de los búhos. Miren qué hermoso. Así que, y lo creativo presente por primera vez, le damos la patadita de la buena suerte también. Bienvenida. Gracias, Alejandro. Cero nervios, todo normal, como tiene que ser. Mire, más búhos por aquí. Sí. Vamos a aprender a hacer esta cartuchera. Esta cartuchera que está acá. Vamos a hacer esta. Es bastante sencilla. Se la traje ya preensamblada en pasos para poderlo hacer en el programa. Vamos a necesitar, para hacerla de este tamaño, vamos a necesitar dos piezas de tela de 28 por 30, las dos cintas que son de 10 centímetros, y un cierre de 30 centímetros igual y el slider. Okay. Básicamente es eso. Yo estoy poniendo este de tamaños diferentes, pero el terminado, las medidas son para este, de este tamaño. Lo primero que tenemos que hacer es colocar en lo que va a ser la pieza el borde. Ya va, disculpa, que creo que tenemos al que pusieron fue este número. ¿Este no es? También es. También. Bueno, están escribiendo al otro, al 04, al 0416, pero pueden escribir al 0412, que es el que tengo yo aquí en estudio, 0412-091-2049, 0412-091-2049, ok. Ajá, entonces colocamos en este orden sobre la base, vamos a colocar cierre en esta forma, con los dientes hacia abajo. Lo fijamos, bueno, las que sean muy diestras con la máquina de coser pueden directamente pegarlo. Una vez que tengamos esto, separamos el cierre
y hacemos el mismo procedimiento para el lado contrario. Allí, en el paso más adelantado, nosotros vamos a hacer, le pegamos su forro, que iría aquí en la parte superior de esta, el forro, queda de esta manera, le hacemos el pespunte en lo que es el borde del refuerzo del cierre, que es en esta forma acá, y a esto, doblándolo hacia adentro, o sea, por el lado contrario, le vamos a poner el carrito al cierre, de esta forma. Y cerramos. Perfecto, les recuerdo las redes sociales Hilo Creativo, por primera vez hoy en nuestro programa, y el número de contacto 0412-091-2049. Aquí nosotros tenemos que colocarlo de esta forma y en esta parte hacer un piquete para lograr el medio. Una vez que tenemos el medio, vamos a pasar a coser acá y a coser acá, en los dos extremos, que nos quedaría de esta forma, volteado ya. Aquí le vamos a poner lo que es una vista para taparle lo que son las costuras. Igualmente lo vamos a hacer de este lado. Lo vamos a hacer por ambos extremos. Una vez que lo tengamos así ya cerrado, vamos a abrir, aquí es donde está el truco de este tipo de bolso. Lo vamos a abrir de esta manera y vamos a medir de la punta, de esta punta que está acá, 2 centímetros hacia arriba. Básicamente, de esta punta, no sé si se puede ver, yo aquí, lo marqué. Ahí está, bájalo un poquito más, ahí está. De este lado que está más fuerte. De acá, de la punta hacia arriba, marcamos 2 centímetros. Con la perpendicular acá, que quede recto. Sobre esta línea, nosotros vamos a hacer la costura. Nos quedaría de esta forma, en los 4 extremos. A los 4 extremos de la cartuchera, lo hacemos. Cuando la volteamos, en este caso, volteamos, nos va a quedar esto que está acá. Si la pueden ver por dentro, ella queda totalmente forrada. No queda ninguna costura a la vista. Cero detalles. Tiene su cierre. Allí queda armadita de una vez. Es exactamente esto que están viendo acá. Solo voltearlo. Una vez que lo volteen, ya ella queda con la forma. No hay que hacer más de este lado porque no está copiado. Es esta que está acá. No es mayor complicación. Es bastante sencillo. Pareciera más complicado, pero no lo pero es. Pero no, es relativamente... Si tienen alguna duda, tranquilamente pueden llamar y yo se las aclaro. No hay ningún problema, si la explicación fue muy rápida también, pero bueno, el tiempo en la televisión es corto. ¿Puedes decir las medidas también, las medidas nuevamente que están pidiendo por allí? Es 28 por 30 centímetros, es para hacer que quede este tamaño. Esta es una cartuchera, entran lápices, el mismo procedimiento es para hacer esta, solo que las medidas son diferentes, estas serían 40 por 35. Esta es como, vamos a decir, un porta cosmético, pero para viajes. Igual todos están forrados por dentro. Nosotros en Hilo Creativo tratamos de garantizar lo que es la originalidad de los estampados. Para que no sea lo mismo que se consigue en todos lados, correcto. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Ustedes mismos imprimen o tienen ustedes mismos diseñan su...? Nosotros diseñamos los estampados directamente. Hay unos que hay telas que sí hemos conseguido fuera. Por lo menos esta tela es importada. Hay otras que sí las hacemos por sublimación. ¿Ustedes mismos las subliman? Sí. Ay, qué directamente. Bueno. O sea, ¿y vas a llevar a la venta no materia prima, sino únicamente todo listo? Producto ya terminado. Buenísimo. A mí me parece muy, muy práctico esto para un obsequio al Día de las Madres.
O por lo menos para la maestra, que a veces, Dios mío, ¿qué le regalamos a la maestra? Correcto. Estos detalles, o hasta los cupcakes también. Mira, bueno, no los voy a comprar desde el 30, ¿no? Pero ahí hago el encargo, recuerden que como dijo Iris, que tenía que ser con antelación. Entonces, correcto, bueno, yo hago mi encarguito el mismo día, el mismo 30. Yo quiero una cajita de 3 cupcakes para obsequiárselo a la maestra, la directora, la coordinadora, porque bueno, ¿sabes cómo es? Estos también están bellísimos. El acabado, les digo que es muy, muy, muy hermoso. Qué bonito cuando uno ve algo así con esta presentación. Eso llama y cala mucho. Vamos a ver. Como Iris está por allá, todavía recibiendo mensajes, pero nosotros logramos escribir nada más los primeros. Vamos a ver. Con tu, allá, con mi mano inocente. Con tu mano inocente sacas dos personas, dos papelitos, perdón, dos papelitos para ver. Mayra Ángel Mata. No puede ser, bueno, Mayra Ángel, te ganaste el de Iris, es una cosa loca. Y Neisa Rojas se ganó el obsequio cortesía de Hilo Creativo. Uh-huh. Neisa, colocas por allí para que no se nos confunda, el de Neisa. Y este es el de Iris K. Iris, vete para acá, estamos en vivo, atraviésate en la cámara, ni modo, cuídate, caes. Señores, nos vamos. Este programa se terminó por el día de hoy. Dos talentos nuevos, talento monaguense con calidad de exportación, con dos presentaciones increíblemente hermosas. Vamos a apoyar el talento venezolano que va a estar el 29 y 30 de abril en el Centro Comercial Virgen del Valle. Por allá los esperamos para que tú puedas adquirir el mejor regalo hecho a mano y lo puedas obsequiar a esa persona especial. Chao, chao. Hasta el miércoles. Gracias.